24 de mayo. 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, estamos en Valdocco. Estamos junto a muchos peregrinos y notamos que en el patio de Valdocco hay una novedad, la obra que afecta a las habitaciones de Don Bosco y también a todo el edificio de la Casa Pinardi, incluida la iglesia de San Francisco. ¿Por qué esta situación? Porque el rector mayor y el consejo, por disposición del capítulo general 27, dieron la orden de mejorar y adecuar los lugares históricos salesianos. Se comprometieron a construir un gran museo, un nuevo museo Casa Don Bosco, justo en el lugar y en los edificios que el mismo Don Bosco había construido durante su vida para reunir a los jóvenes aquí en Valdocco. Don Bosco llega a Valdocco en la primavera de 1846. Alquiló el cobertizo Pinardi, lo transformó en capilla y lo inauguró el domingo de Pascua de 1846. Pero este es el inicio del oratorio, no de la vida de Don Bosco en Valdocco, porque mientras tanto Don Bosco seguía en su habitación, en el pequeño refugio de la marquesa Barolo, que está aquí cerca. Inmediatamente después, estando tan enfermo que su vida estaba en peligro, por algunos meses Don Bosco vuelve a Ibequi con su madre para recuperar su salud, y juntos en noviembre de 1846 llegan a Casa Pinardi. Llegan en noviembre a las tres habitaciones que Don Bosco había alquilado, pero ya al mes siguiente, en diciembre, Don Bosco alquila toda la Casa Pinardi, porque se da cuenta de que los muchachos que llegan, uno tras otro, no caben y necesita toda la casa. Durante algunos años, la casa quedará alquilada por Don Bosco hasta 1851. A principios de 1851, Don Bosco compró la Casa Pinardi y también compró el patio que se encontraba adelante. Y también compró el terreno a la derecha y a la izquierda de la casa. Valdocco está colmada de una muchedumbre de jóvenes que crece continuamente, así que en el lado derecho de la casa, en donde se encontraba el huerto de mamá Margarita, en una parte de ese terreno, Don Bosco construye el primer oratorio, el primer edificio. Y este edificio tiene características diferentes de la Casa Pinardi. La Casa Pinardi era una casa simple, de dos pisos y sin sótano, que no tiene un desván utilizable y habitable. En cambio, el primer oratorio, el que estamos recorriendo en este momento, en este pórtico, es una casa que retoma la apariencia y la tradición de los edificios del centro de Turín, un gran pórtico, el sótano, de varios pisos, que en este caso son tres, y también los desvanes del entretecho para poder utilizarlo como un dormitorio para los chicos. Estamos en 1854 y Don Bosco construye esta primera parte del oratorio. Por lo tanto, al centro la Casa Pinardi, a la derecha la iglesia de San Francisco, en el 52 y el campanario en el 53, y en 1854 el primer oratorio. Inmediatamente después, en el 56, Don Bosco todavía necesitaba espacio. ¿Y qué cosa hace? Demuele completamente la Casa Pinardi y el cobertizo posterior, que ya no era una capilla porque ahora estaba la iglesia de San Francisco, que funcionaba como iglesia y que se había convertido en un estudio. Demuele todo y construye el nuevo edificio conectando el nuevo oratorio del 54 con la iglesia de San Francisco del 52, y es el edificio que vemos ahora en toda su amplitud y longitud y que fue acabado en 1856. En la Casa Pinardi, Don Bosco puede recibir un máximo de 20 muchachos. En el oratorio que contempla unos 10 años más tarde, en 1856, llega a tener unos 200 muchachos en casa, pero el espacio todavía no es suficiente. Así que unos años más tarde, en 1860, logra comprar la Casa Filippi, que estaba muy cerca de la antigua Casa Pinardi. Y es exactamente en el espacio que tenemos detrás y que ahora está ocupado por la librería al interno del patio de Valdocco. Este edificio no es en absoluto una continuación de la Casa Filippi. Fue reconstruido completamente hace solo algunas décadas, pero en este sitio estaba la Casa Filippi, tan cerca de la Casa Pinardi que construyendo y ampliando la Casa Filippi, Don Bosco también duplica la construcción de las habitaciones.
Cuando él lo había construido en el 56, era un edificio solo, y allí colocó su dormitorio. En el 60 lo duplicó y trasladó su habitación a este lado, que ahora vemos completamente cubierto por los andamios de las obras que se están haciendo, obra que ahora visitaremos en el interior porque vamos a descender al sótano y luego iremos a los pisos superiores, donde están los obreros que están trabajando rápida y arduamente para llegar a completarlo todo e inaugurarlo en el mes de abril del próximo año 2020. Estamos en la cocina del oratorio, la cocina que se construyó en 1856 en el espacio que era exactamente el perímetro de la Casa Pinardi. Don Bosco en el 56 hace demoler por completo la Casa Pinardi y ampliar el oratorio, que ya había sido construido en la sección adyacente 2 años antes con los mismos estilos de construcción. También en este caso se aprovecha el espacio bajo tierra y, por lo tanto, el sótano se utiliza como espacio habitable. Esta es la cocina del oratorio. Es la cocina desde 1856 hasta 1927, cuando se construyeron las nuevas cocinas y los nuevos comedores que funcionan todavía hoy en Valdocco. Este espacio es muy bonito porque, afortunadamente, los salesianos nunca lo hemos convertido para otros usos. Así como lo vemos, así fue y permanece intacto. Ya hemos iniciado los trabajos de reestructuración, al menos la bóveda del techo de este hermoso ambiente, y en particular hay que destacar 3 espacios junto a la cocina. A mi derecha está la despensa que está debajo del patio de Valdocco y de la Casa Pinardi. La despensa está como la hubiéramos encontrado y fue dejada en 1927. Todavía con las repisas de ladrillo, y así como eran, han permanecido. Las restauraremos para que sean visibles. El segundo elemento interesante e importante para los que conocen la Casa Pinardi es el pozo. Recordamos y sabemos que aún hoy hay una fuente en el patio, pero la fuente de la que los chicos sacaban agua y con la que a menudo mojaban el pan para hacer la merienda porque estaba duro, no era una fuente conectada al acueducto. No había acueducto en ese momento. Era una fuente con una bomba que sacaba agua de un pozo. El pozo es este. Tiene 20 metros de profundidad y es el antiguo pozo de la Casa Pinardi que todavía funciona. Si bajamos un balde y lo subimos, el balde regresa con el agua. También esto será restaurado, ya que está perfectamente conectado a la cocina, como ambiente, como la fuente del agua. El tercer instrumento de trabajo en una cocina es el horno del pan. También este será restaurado. Es significativo el hecho de que el horno, que calienta, estaba separado de la despensa por el espacio del pozo, y de esta manera el calor del horno no contaminaba los alimentos que estaban almacenados en la despensa. Al lado de la cocina había un espacio para la distribución y la entrega de alimentos, porque en la cocina antigua, como actualmente, nunca se entraba. Incluso los muchachos que sirven de camareros nunca pasan por la cocina. Siempre hay un espacio que conecta el comedor y la cocina. Y es esta pequeña habitación junto a la cocina que también está siendo restaurada. Uno de los aspectos más destacados de esta sala es la pequeña polea que se puede ver en el techo. Recordamos cuando Don Bosco llegaba al Doco, a la Casa Pinardi, que no es esta, porque la demolió para construir este edificio. Cuando llega con mamá Margarita, llega también el primer muchacho a quien Don Bosco recibe y su mamá le pregunta, ¿y dónde lo ponemos ya que no tenemos espacio? Y la respuesta de Don Bosco es, pongámoslo en la cesta del pan, porque es tan pequeño. Recordemos que la cesta del pan en aquel tiempo es para el pan de Turín, que era el grisín estirado turinés,
aquel pan alargado. Entonces una cesta horizontal se levantaba con una pequeña polea para que por la noche los ratones no pudieran comer el pan. Junto a la cocina del oratorio están los comedores, el comedor de los chicos, el comedor de los salesianos, el comedor de los novicios y el comedor de los coadjutores que servían y preparaban la comida, porque recordemos que en el oratorio de Don Bosco no había religiosas. Ellas llegaron a Valdocco en 1927 cuando se construyeron las nuevas cocinas. Ahora nos dirigimos al comedor de los chicos que están justo debajo de la iglesia de San Francisco de Sales. Pero antes de llegar nos encontramos con el espacio en el que estaba la escalera dentro del campanario de la iglesia, al sótano. En la zona de la cocina y de los comedores hasta el piso de los desvanes, aquel de las habitaciones del segundo piso. Por encima de este punto, que fue construido sucesivamente eliminando la escalera de este piso, nosotros veremos en el piso superior la pequeña escalera que usaba mamá Margarita, que recorría Domingo Savio, Don Bosco y Don Rúa. Los primeros oratorianos recorrían esta escalera todos los días para bajar y para subir. Este es, en cambio, como decía antes, el espacio del comedor de los chicos, que está exactamente debajo del ambiente de la iglesia de San Francisco de Sales y que se construyó en el momento que se hizo la iglesia, es decir, en 1852. Fue el primer edificio construido por Don Bosco, la iglesia de San Francisco de Sales. E inmediatamente piensa en un espacio, en la parte inferior que es muy amplio, en función de los muchachos que crecerán en Valdocco. Interesantes y muy hermosos son dos restos de escaleras que permitían a los muchachos acceder al comedor desde los patios. Es que no se entraba al comedor desde la escalera principal de la casa, porque no había pasillos internos, y en cualquier caso, eran muy pequeños para el número de muchachos. Y se entraba desde esta parte en la que había una escalera muy espinada, en la que solo notamos en este momento las barandas, porque después fue eliminada. Todavía está la baranda que nos dice con cuánta rapidez se bajaba al comedor, y en el lado opuesto, la segunda escalera que daba también acceso desde el otro patio al comedor. Una era la escalera de los artesanos, otra era la escalera de los estudiantes. No sabemos cuál de las dos era de los artesanos o de los estudiantes, pero en este ambiente se reunían para la comida. Y en este ambiente, el comedor, había también un pequeño teatro para cuando se realizaban presentaciones de algún espectáculo con motivo de las fiestas. Así que en la zona que corresponde al ábside de arriba se instalaba temporalmente el teatro cuando no había otros espacios. En la restauración, este edificio se convertirá en la muestra de la devoción mariana como una de las facetas del carisma de Don Bosco, que será objeto de presentación en toda la Casa Pinardi, en toda la Casa de los Orígenes de Don Bosco. Thank you.